De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y Sóstenes mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corintio. A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos, les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por Él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento. Porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Encarecen ellos tus temibles proezas y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad y aclaman tus victorias. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Por tanto, velad, porque no sabréis en qué día vuestro Padre vendrá. Entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le horadase en su casa. Por eso también nosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en el momento que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para dar la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. Yo os aseguro que lo pondrá al frente de toda su hacienda. Si el siervo es de mal corazón y éste dice, mi Señor tardará mucho tiempo, y se pone a golpear a sus compañeros y come y bebe con ebrios, vendrá el Señor de aquel siervo el día que él no lo espera y en una hora que él no sabe. Entonces lo separará y le señalará su suerte entre hipócritas, donde habrá llanto y rechinar de dientes.